entre un año se plante, güey. Ya que esté por aquí. ¿Y qué tipo de sabor es el que tiene? Pues sabe a barril. Sabe a barril específico, ¿no? Es dulce. Es dulce. Sí. Dice que es más dulce el... Dulce y seco, ¿no? El espadín, digo que es más dulce este. Más dulce el barril. El barril. ¿Sí? Sí. Ese es un dulce muy bueno. Y le dan al teto. Ah, mira. Uno. Caminando para atrás. Va a caer nomás. Cae sobre el maguey. Está en la espinada aquí con la que. Hasta el teléfono fondea. Es el producto final que tenemos. Sí, ¿no? Que sale de un 30% de agave del barril. Sí. Y un 70% de espadín. Es un ensamble. ¿Cuál? El picudo que le hacen. ¿Tiene valor de el picudo? El picudo. El torito, tiene un torito negro. La echa a perder. Esta es una planta que ya está enferma. ¿Ya está enferma? Le entró el torito, la famosa plaga del torito. Por eso se tiene un color más claro, ¿no? Y ya, sí. Y ya de hecho, ya no se puede sacar mezcal de aquí. Le corta solo malo, no se lo vea. ¿Dónde? Pero ahí lo tienen en el medio. ¿Y qué pasa? Lo demás se puede... Sí, lo de abajo está bueno. Lo de abajo todavía no, está bueno. Aprovechar, ¿no? Sí, se le quite lo perdido nada más. Lo perdido nada más, todo eso amarillo se le quite con hachas. No hay trampas aquí para no... ¿Dónde no. Para el ratón? ¿Para el ratón? Y aquí tenemos los hijuelos, ¿no? ¿Cuántos hijuelos tiene al año? Sí. La verdad es que depende del impre. El impre tiene que darte. Yo no lo quitaron, ¿no?